Hola, los saluda Lorenzo Morales de la Dirección de Cultura Física del Programa de Acondicionamiento Físico de la Dirección General del Deporte Universitario. Hoy vamos a realizar una sesión de coordinación. Casi siempre en la coordinación trabajamos con un implemento. En esta ocasión vamos a trabajar con un bastón o una liga y su tapete. Entonces vamos a hacer... La coordinación tiene varias capacidades. Tenemos el equilibrio, vamos a trabajar hoy el ritmo, el equilibrio, el ritmo y un poquito la velocidad. Esas tres capacidades de la coordinación son las que vamos a trabajar hoy. Entonces vamos a empezar con el calentamiento. Estírense un poquito ahí en su lugar, que su espacio esté libre de objetos. Dejen un espacio considerable para hacer su ejercicio. Estiramos hacia el otro lado. Torsión. Abrir un poquito el compás. Al otro lado. Al frente y abajo. Estirándose, sin forzar demasiado. Hacemos al frente y hacia atrás la cabeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, torsión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, flexión lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hombros arriba y hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, brazos flexionados, círculos al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, dos brazos flexionados, dos extendidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, brazos extendidos, abro, cierro dedos. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, brazos extendidos hacia arriba, estiro alternado, 1 y 1, 1, 2, como si quisiera tocar el techo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dos muñecos de torsión a cada lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abro un poquito más mi compás, dos muñecos en flexión lateral. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, manos en la cintura, 2 muellos al frente, espalda recta, estiro hacia atrás, 2 muellos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cierro un poquito mi compás, círculo cadera. 1, 2, 3, 4, 5, lado contrario, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, piernas juntas, alterno, flexión y extensión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, abrimos el compás, dos muellos hacia cada pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, me giro hacia la pierna derecha y hago pequeños muellos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Cierro mi compás. Elevo talones, brazos. Talones, brazos hasta arriba. 1 y 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Flexiono rodillas, balanceo los brazos y estiro arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Círculo, 2 y 2 muy lejos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6. Muy bien, cierro mi compás, dos círculos al frente, dos huellas al frente soltando el aire, y hacia atrás, y dos huellas al atrás. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, último, 1, 2, 3, 6, muy bien, yo ya en su lugar. No se les olvide estar tomando y soltando su aire. Muy bien, vamos a tener un brazo, los dos brazos extendidos arriba. Brazo derecho va a ser al frente, brazo izquierdo hacia atrás. Ya empezamos con la coordinación. Así lo hacemos lento. 1, 2. Vean cómo mi brazo derecho se va al frente, izquierdo atrás, haciendo un círculo. 5, muy bien, cambio, izquierdo hacia el frente, derecho atrás. 1, 2, lo hacemos lento. 3, 4, 5, muy bien, 2 muelleos, 2 estiro arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien. 1 y 1, 1, 2, 3, si no te sale, lento. 4, 5, 6, 7, 8, ya me equivoqué. 9 y 10, así se pueden equivocar ustedes, no hay problema. Poco a poco vamos haciendo los ejercicios. Estiramos y dominándolos. Vamos poco a poco dominando. Cuando ya se domina un ejercicio de coordinación, ya pasa a ser ya de nuestra habilidad y ya no sería coordinación para nosotros. Tendríamos que buscar otros ejercicios. Todos los deportes que utilizan implementos, una pelota, las gimnastas que usan aros, listones, pelotas, trabajan mucho la coordinación porque trabajan con un elemento externo a su cuerpo. Atrás. Saludos a Iván hasta Monterrey. Buen día. Mirándose. Frente de nuevo, espalda recta. Cierro mi compás. Dejo un poquito abierto. Bajo la cadera. Trabajamos un poquito la flex y la elasticidad del muscular. Viene el calentamiento, muy suave. Estiro, cierro mi compás, quedo flexionado al frente. Voy a girar hacia el lado derecho. Piernas extendidas, al otro lado.
subo despacio. Muy bien, la primera parte de la parte principal va a ser equilibrio, solo con nuestro cuerpo, que no haya pretexto para no trabajar si no tenemos algún implemento. Ahorita vamos a utilizar después el bastón o la liga, yo les comento cómo lo vamos a utilizar. Muy bien, vamos a colocar brazos laterales, pierna derecha la elevamos, flexionada, elévenla hasta donde puedan, porque si yo la elevo mucho, si la eleva cada quien mucho, entonces ya están trabajando también la fuerza isométrica del músculo que nos está sosteniendo la pierna. Entonces cada quien como esté de fuerte, y ahí nos quedamos. 3, 4, 5, aprieta el abdomen, 7, 8, 9, 10, muy bien, cambio pierna, hay que trabajar ambos lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, cambiamos pierna y los brazos también van a ir extendidos arriba. Vamos a subir la pierna extendida. Aprieto el abdomen. Vean cómo su cuerpo se balancea. El pie está moviéndose para mantener el equilibrio. 9, 10, muy bien. 10 segundos están cortos. Muy bien. Cambio pierna. 1, 2, 3, 4. El equilibrio lo debemos de trabajar después del calentamiento sin estar cansado, porque si ya estamos cansados ya nuestros músculos ya no responden y no podemos guardar el equilibrio. Muy bien, nos estiramos. Saludos a Ana Santos, que está conectada siempre con nosotros en Deporte UNAM. A Chagis desde Coajimalpa, saludos a la familia Grostieta. Mónica Núñez desde Toluca. Podemos llegar a muchos lugares más. Tiro al otro lado. Alicia Cervantes. Brazos laterales. Vamos a hacer movimiento de pierna. Los brazos no se mueven, pero flexiono y extiendo la pierna. Arriba. Uno. Y el equilibrio. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Si alguien perder el equilibrio, baje su pierna, no se me vaya a caer así de costalito. Cambiamos pierna. Vámonos. Uno, dos, tres. Y suban su pierna lo que pueda su fuerza muscular. Siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Cambio pierna. Ahora no muevo la pierna y voy a mover los brazos arriba y al lateral. Uno, dos. Apretado el abdomen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si han visto a las gimnastas en la barra de equilibrio, imagínense, mueven sus piernas, sus brazos sin caerse. Tienen que estar en una pequeña, en un pequeño espacio moviéndose. Arriba, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Brazos laterales. Cambio de pierna. De nuevo, vamos a utilizar siempre la pierna flexionada. Van a subir los brazos y la pierna también se mueve. Los dos movimientos, pierna y brazos. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Cambio. Brazos van a estar por el frente y la pierna se extiende hacia el frente. Arriba. 1, 2. Abdomen apretado. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Estiramos un poquito. Se cansa el muslo de tener la pierna arriba. Cambio al otro lado. Muy bien. Siguiente. Sube brazos. La pierna, voy a tener una pierna despegada del piso, pierna derecha.
los brazos van a hacer círculo. La pierna se mueve al frente y arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La vista fija en un punto y ahí no me muevo. 9 y 10. Muy bien. Cambio pierna, pero ahora los brazos van hacia atrás. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Hacemos dos muelleos. 1, 2. Y estiro arriba 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Pierna lateral extendida. Brazos. Uno pegado a la pierna que elevamos y el otro extendido en línea del cuerpo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya estoy sudando y creo que también ustedes. Y fíjense, nada más estamos haciendo tensiones, equilibrio. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Seguimos. Pierna flexionada. Brazos extendidos al frente. La pierna se va de lado y los brazos también se van hacia el lado. Un poquito más difícil. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Qué tal? ¿Le salió? Muy bien, poco a poco. Brazos suben y bajan, ahora hacia el techo. 1, la pierna se mueve lateral. 2, 3, 4, 5, 6, 7, más difícil. 8, 9 y 10. Muy bien, círculo cadera. Saludos a Mine, Siwit y Hugo, que están conectados con nosotros. Pati Tomé, saludos. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Brazo lateral. Elevo talones y me quedo sobre la punta de los tenis. 3, 4, 5, 6, 7. 8, no bajamos los talones. 9 y 10. Muy bien. Brazos extendidos arriba. Y podemos ahora elevar talones y cerrar un ojo. Y verán la diferencia. Se pierde un poquito más el equilibrio. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y nuestro cuerpo está conectado con nuestro cerebro, adecua el tono muscular para no caernos. Cerramos el otro ojo. 1, 2, 3, bien estirados y el abdomen adentro. 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Vamos a utilizar nuestro bastoncito, un palito de escoba, lo que ustedes tengan. Aquí tenemos unos bastones, pero ustedes pueden utilizar un pedacito de madera, un trapo también pueden utilizar para hacer el siguiente ejercicio. Igual, vamos a tener pierna extendida y los brazos suben y bajan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 y 10. Ya estoy utilizando ahora un implemento fuera de mi cuerpo. Saludos a Eli, Elizabeth Enquilo, la profesora Luz María Caro. Saludos. Brazos arriba y abajo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Claro que sí, el ejercicio siempre cae bien, todo el tiempo hay que realizar
mínimo todos los días 30 minutos de ejercicio, o una hora, o cada quien como su condición física le pueda servir. Entonces, cada quien tiene diferente condición física. 30 minutos, 40 minutos, 3 veces a la semana, 4 veces a la semana, todos los días, siempre es conveniente. Y aquí les estamos dando, lado contrario, ejercicios diferentes cada día, porque algunos están pesaditos, otro día es más relajado, y así hacemos variedad de ejercicios. Noemí Marcial, claro que sí, el ejercicio es muy bueno para todos. Miguel Mateo, saludos. Vamos a pierna extendida, sin apoyarla, suben y bajan los brazos. Uno, dos. Si alguien pierde el equilibrio, puede tocar con su pie el piso. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, cambio pierna arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, brazos extendidos. La pierna se extiende y el bastoncito, se flexiona los brazos atrás de la nuca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, hacemos cambio. Se va hacia el pecho el bastoncito. 1, 2, 3, 4, 5, también bien apretado. 8, 9. Muy bien, ¿ya vieron? No es tan fácil. 9 y 10. Muy bien. Círculo. Torsión. Vamos muy lejos. Jalo con el bastoncito y me da la posibilidad de hacer más torsión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así como estamos arriba, dos mayores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño juego antes de pasar a lo más difícil de la clase. Un poquito más intenso, no tan difícil. Vamos a hacer equilibrio del bastón en una mano. Tratamos de no movernos de nuestro lugar y solo moviendo el brazo. Muy poquito me muevo. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Acuérdense que debemos hacerlo de ambos lados. Cambio brazo. Arriba. 1, 2. De uno se les va a dificultar más que del otro, pero ánimo, si se puede. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Vamos a colocarlo ahora. Lo colocamos en la punta de los dedos, ahora en la palma de la mano. Utilicen varios lugares de apoyo. 3, 4, que no se caiga. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. ¿Han oído el trabajo de gimnasia cerebral? Pues esto es la gimnasia cerebral. Estamos adecuando nuestro esfuerzo, nuestro equilibrio para dominar el implemento que estamos utilizando. Muy bien, ¿qué les parece? El antebrazo. ¿Qué más difícil? ¿Listos? Vámonos. Equilibrio, que no se caiga. Si se cae, no importa, lo recogemos y volvemos a colocarlo. Uy. Cambio de brazo. Listo. Hoy equilibramos primero. A ver, les dije que cuesta más trabajo de un lado que del otro. Ahí mantenemos. Muy bien, lo hacemos como tipo juego. Es divertido también hacer coordinación. Son tareas que debemos hacer. Además, también rápido.
La rapidez en el ejercicio, también la rapidez o la velocidad es una de las componentes de la coordinación. Muy bien, tomamos aire, un poquito de agua, estiro. Muy bien. Muy bien. Siguiente, vamos a utilizar ya sea una cuerda o un lacito que tengamos. Si no tengo mucha coordinación, vamos a colocarla así de delgadito. Vamos a tratar de evitar cualquier accidente porque podemos utilizar el bastón o podemos utilizar la cuerda. Entonces, si yo utilizo el bastón, tengo que levantar un poquito más los pies. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y lo puedo hacer en la liga. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3, 2. 2, 3, 3. 1, 3, 4. 2, 5. 1, 2, 3, 6. 3, 7, 1, 2, 3, 8. Muy bien. Lo hacemos con la izquierda. Ustedes escogen la liga, o la cuerda, o el bastón. Hacemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7, 3, 8, muy bien. Ahí lo hicimos despacio para que lo vean y luego vamos a ir aumentando la velocidad. Saludos a Yadis, Alicia Mendoza y Carmen García. Saludos, Carmen. Desde aquí, desde la UNAM, te saludamos. Ale Mejía, Enrique Pérez, Mari Carmen Mendoza, un abrazo. Marcela Dolores Martín. Muy bien, vamos a hacerlo con la derecha. Voy derecha, regreso izquierda aquí. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2. Lo hacemos un poquito más rápido. 1, 2, 3, 1, 3, 2. 1, 2, 3, 3, 3, 4. 1, 2, 3, 5. Recuérdense, como van a pisar el bastón, como en la liga, como cuerda. Muy bien. Vean, ya trabajamos un poquito más la velocidad. Lo vamos a hacer ahora con la izquierda. Pasa primero a la izquierda y regresa a la izquierda. Aquí. 1, 2, 3. Izquierda. Muy bien. Vamos a hacer lo más rápido posible que podamos. Dale 8 tiempos. Derecha. Luego izquierda, ¿listos? Muy bien, descansen un momento porque después de hacerlo rápido se crea una deuda de oxígeno en nuestro organismo porque no podemos respirar tan rápido como estamos haciendo los ejercicios. Respiro, suelto el aire. ¿Y qué les parece si lo hacemos con la izquierda? ¿Listos? Vámonos, rapidísimo. Vean, estoy en la punta de mis pies. No coloco todo, porque si no, no lo puedo hacer rápido. Muy bien, ¿cómo les salió? Entre más rápido se haga, tenemos que coordinar más los movimientos que hacemos. Y aquí ya estamos trabajando la velocidad de nuestros segmentos. Los velocistas corren 100 metros, 200 metros, 400 metros. Entonces imagínense, mueven muy rápido sus piernas. Lo hacemos una vez más, pero vamos a alternar derecha e izquierda. Aquí, pierdo tiempo, derecha. Izquierda, derecha, izquierda,
izquierda, derecha, izquierda. Muy bien. ¿Te salió? Lo hacemos más rápido. Acuérdense, recuperen. Recuperen el aliento. Después de hacer más rápido. Les digo, se crea una deuda de oxígeno cuando estamos haciendo la velocidad. No podemos respirar tan rápido como hacemos el movimiento tan rápido. Entonces son movimientos cortos. Tiempos muy cortitos. Lo hacemos derecha e izquierda, lo más rápido que se pueda. Uno. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. ¿No es? Eso, muy bien. Ya tiene su velocidad. Tomen aire. Tomamos aire. Mientras me recupero, saludamos a Charlie Rodríguez, Tere Villafranco, Renato García. Saludos. Por ahí nos estamos en Facebook de Portumón. Diana Martínez. Saludos, qué bueno que están con nosotros. Muy bien. Vamos a hacer el siguiente. En la liga, en la cuerda, vamos a hacer cruzado. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 3. Siempre cruzo por el frente. Aquí. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. Vean cómo voy aumentando la velocidad. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3. ¿Sí? Ya lo tenemos. Lo vamos a hacer más rápido. Lo voy a hacer yo en el bastón. Aquí. 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3, muevo mis brazos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Muy bien, vamos a hacerlo lo más rápido que podamos. Acuérdense que una de las componentes de la coordinación es la rapidez o la velocidad. ¿Listos? Lo hacemos, vamos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. No vayan a pisar el bastón, se me lesionen. Mi cuerdita. 6, 7, 8, descansamos. ¿Cómo les va con la coordinación? Tenemos que estar observando el implemento con las acciones de nuestro cuerpo. Muy bien, vamos a hacer hacia atrás, el cruce hacia atrás. Vean, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3. Hasta estos pasos les van a seguir después cuando bailen. Puede ser al frente y atrás. Entonces, les encontramos utilidad a todos los pasos. Lo hacemos primero en la cuerda. Lo hacemos de nuevo lento para que vean. Por atrás. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Sí? Pasamos un poco más rápido. ¿Listos? En la cuerda o en el bastón, como ustedes listos. ¿Listos? 1, 2, 3. 2, 2. 1, 2, 3. 2, 4. 1, 2. 1, 2, 6. 2, 7. 8, 1, 2, 9, 2, 10. Muy bien. Lo voy a hacer en el bastón ahora lo más rápido posible. Esperen un poquito, acuérdense. Tenemos que esperar el aliento antes de hacer la siguiente repetición. La coordinación también son como retos. Se vuelve muy interesante para los niños. Cuando llevamos y traemos algún implemento, cuando pasamos por abajo, mis demás compañeros les han puesto algunas otras rutinas con pelotas, pasar
implementos, con pequeños obstáculos. Entonces, yo como no conozco a todos en la red, entonces algo sencillo y ustedes lo pueden ir implementando un poquito más difícil, ya sea elevando la parte del bastón, que esté un poquito más elevada, o pasar un banquito, o etcétera. Estos ejercicios los podemos hacer así. O simplemente con la rayita que haya ahí en su piso, lo pasamos. Entonces lo hacemos hacia atrás, rápido. 1, 2, 3. ¡Oh! ¿Vieron? Perdí la concentrancia. Aguas, no hay que pisar el bastón. Una vez más, dale, no pasa nada. Todos nos equivocamos y lo podemos correr. Poco a poco, cada quien, ¿no? Me faltó elevar la pierna, por eso toqué. Eso, muy bien. Perfecto, ya me salió. ¿Qué les parece si ahora usamos todos? De frente, de lado, cruzo al frente y cruzo atrás. ¿Sí? Entonces sumamos todos los que hicimos. Frente, cambiamos de pierna, derecha, izquierda, lateral. Con el aire, concéntrense. También debemos de estar pensando los clavadistas, los gimnastas, antes de hacer algún movimiento, están concentrados, como imaginándose el movimiento que están haciendo. Entonces, esa es la concentración que tienen los deportistas y pues todos tenemos que tenerla. ¿Listos? Vamos a hacerlo una vez lento y después lo hacemos rápido, ¿vale? Entonces, tratamos de hacerlo 3 veces seguidas, 2 veces seguidas, rápido. ¿Listos? Recupérense. Déjenme sacar el tutor. Saludos a todos los que están conectados con nosotros. Recomienden la página de Deporte UNAM. Vamos a tener diario. Diario tenemos actividad física durante todo el día. Están mis compañeras de PumaFit, muy buenas, para que ganen muy rápida su condición física, la mejoren. Nuestros especialistas en deporte también dan temas muy interesantes, tanto de salud, de ejercicio. Sigámoslos a todos. Entonces, vamos a hacerlo 2 veces. ¿Listos? No tan rápido para que lo coordinemos, luego lo hacemos rápido. Eso. ¿Qué tal le salió? Muy bien, lo vamos a hacer 3 veces seguidas. Acuérdense, ya me estoy girando de frente y de lado al implemento que tenemos en el piso. Si no creen levantar bien sus pies, lo hacemos en el cordel, en la cuerda. ¿Listos? 3 veces. ¿Listo? Vámonos. Tocar. Dale. Lado. Por frente. Por atrás. Frente. Lado. Frente. Por atrás. Eso. Vean, me equivoqué un poquito, pero salió. ¿Sale? Así ustedes, ¿no? No importa. Poco a poco vamos coordinando los movimientos. Listo. Muy bien. Dejamos nuestra cuerdita. Acuérdense no dejarla en el lugar en el que vamos a seguir haciendo ejercicio. Tomamos aire. Pues como les dije, trabajamos el equilibrio. Trabajamos equilibrando también el implemento que teníamos, un elemento externo en nuestro cuerpo,
yo. Muy bien. Vamos a utilizar nuestro tapete. Vamos a hacer algunos ejercicios también de coordinación con las piernas, que trabajamos un poquito el abdomen. Vamos a colocarnos boca arriba, piernas despegadas del piso, los brazos van a estar laterales. Una vez estés hacia arriba, una vez hacia el frente, una vez hacia arriba y una pierna hacia el frente y al otro lado. Entonces lo hago lento de nuevo. Uno, el dos, al frente. El 3, derecha arriba, izquierda atrás, al frente, y cambio. Entonces aquí estamos trabajando nuestro abdomen, pero estamos trabajando coordinación con piernas. ¿Listos? Empezamos y lo hacemos lento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10, muy bien. Vamos a ponerle también velocidad, ¿vale? Pues lo hacemos rápido. Muy importante que si ya coordinamos los ejercicios, tratemos de hacerlo lo más rápido que se pueda. ¿Listos? Arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, y descansamos. Muy bien. Vamos a colocarlos en esta posición, piernas juntas. Voy a elevar pierna y brazos y aprieto el abdomen, saco el pecho al frente. Si no puedo mantener los brazos laterales, aquí los mantengo al frente y me quedo, equilibrio también ahí. Sientan cómo sus músculos se tensan para mantener la pierna arriba, para mantener la posición, el abdomen tenso, la espalda tensa. También estamos trabajando ahí la fuerza muscular, la resistencia muscular. Cambio pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, descansito. Acuérdense que se tensan los músculos, hay que darles un pequeño descanso. Muy bien, vamos con las dos. Elevo las dos. Derechita la espalda, la cabeza en línea con su espalda. Y ahí me quedo. Uno. Si me caigo, no importa. Me vuelvo a colocar la posición. 10 segundos. 3. 4. Duelen. Ay, me estoy cayendo, ¿ven? Aflojé el abdomen y se cae. 7. 8. 9. Y 10. Muy bien. Sacudo ahí mi pierna. Muy bien, vamos a hacer acostados. Último ejercicio, pasamos al relax. Desextendidos los brazos, piernas extendidas. Voy a subir, toco el frente y abro mi compás. Cerrado el compás. Pierna. Y pierna. ¿Vale? Entonces, abierto, cerrado, pierna derecha, pierna izquierda. ¿Listos? Abierto, uno. Cerrado, dos. Pierna derecha, tres. Pierna izquierda, cuatro. Muy bien. Y aparte de trabajar la capacidad coordinativa, estamos trabajando también nuestra condición física. Entonces, estamos sudando un poquito, también la respiración. Y vamos, lo hacemos lo más rápido que se pueda. ¿Listos? Arriba. Uno, dos, tres, cuatro. Una vez más. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien, ahí nos colocamos en esta posición. Son pesados, ¿verdad? Es muy cortito el tiempo. Es muy cortito el tiempo. De hasta 30 segundos podemos hacer 15, 10, 15, 20, 30 segundos.
del ejercicio intenso y después dar un descanso para recuperar el aliento. Acuérdense que se genera una deuda de oxígeno en nuestro cuerpo, que no estamos respirando, y al momento de terminar el ejercicio empezamos a jalar mucho aire. ¿Por qué? Porque creamos una deuda. ¿Vale? Muy bien, arriba. Vamos a hacer una posición de yoga. Vamos a colocar aquí nuestra pierna. Apoyamos, los que no tengan tanto equilibrio. Regresamos al equilibrio. Y este se llama el pino. Entonces, si tengo más, vean, más equilibrio y más flexibilidad en mi pierna, pues la voy a tener la posibilidad de subirla más. Ay, no, se resbala aquí con mi panza. Y me quedo. Pino. Si alguien no tiene tanto equilibrio, vean, aquí nada más coloco aquí mi pie, monto mi pierna. Bien estiraditos, el abdomen. Acuérdense, el abdomen apretado. Cambio pierna. Y ahora vamos a hacer el árbol. Un árbol muy frondoso. Muy bien, vamos a hacer otro. Tomarnos. Acuérdense, si alguien no puede, está la pared. Estiro. Este también lo hacen en yoga, no me acuerdo cómo se llama. Estamos estirando. Cambio. Equilibrio. Muy bien, ahí hacemos círculo con nuestra cadera. ¿Qué tal? ¿Se cansaron? Son retos, ¿no? Estos ejercicios, los ejercicios de coordinación son como pequeños retos que cuando ya los vencemos ya no es coordinación. Hay que buscar otras combinaciones con otros elementos para que aumentemos nuestra coordinación y nuestro cerebro, nuestra memoria, esté trabajando también, no solo nuestro cuerpo. En las escuelas, cuando están los niños, esto es lo que se trabaja, la coordinación derecha, izquierda, al frente, atrás, arriba, abajo, elementos, la posición de nuestro cuerpo en el espacio, cuando le vamos a aventar a alguien la pelota a otra persona, saber cuánta fuerza le voy a poner para que llegue la pelota hasta la otra persona, si está cerca, si está lejos. Entonces, con los niños, se busca la calidad del ejercicio. Y los adultos buscamos la cantidad del ejercicio, porque ya tuvimos más grasita, ya bajó nuestra condición, pero también debemos de trabajar la coordinación. ¿Estiro? Espero les haya gustado a Charlie, a Teresa, a Renato, a Diana, a Iván, a Salvador. Y síganos en Deporte UNAM. Soy Deporte UNAM, aquí lo tengo a la espalda, la publicidad de la UNAM para todos ustedes y para todos los rincones del mundo ahora. Si quieren que hable en otro idioma, díganme para aprenderlo y lo voy a hacer. Bueno, pues es todo por hoy. Espero les haya gustado y nos vemos en la próxima sesión.